Sintiendo que es un momento de compartir y colaborar, se ha creado el canal de YouTube Nun Expansión. Y viviendo desde el aprendizaje de lo que se observa y con la coherencia de transmitir desde donde se transmite, se mantiene y se alimenta el espíritu de la consciencia de que la expansión de uno colabora en la de todos. Y por ello, compartiendo con compañeros, sean más o menos conocidos, elevar la vibración y colaborar transmitiendo. Siempre con, desde y por la sencillez del espíritu, en la cual hay amor por colaborar, expandir y unificar. Ojalá sintáis el origen del transmitir y recordar conectar con vuestra versión expandida. Expansión. El canal de la expansión consciencial. Presenta. En el programa de ahora. Los anuncios aquí presentes son colaborativos, tienen un sentido en su sector, en su área y en su ámbito. El libro Viaje a la Divinidad se encuentra disponible para España en librerías Editorial Natural Ediciones, que distribuye Alfa Omega, y Amazon. Para otros países se encuentra disponible en www.nunfluireltodo.com. Hola a todos, expansivos. Bienvenidos al canal Nun Expansión. En el programa de ahora nos acompaña Carmen Izquierdo La Bella. Desde siempre se ha sentido atraída por el mundo de la sanación. En un momento de crisis personal entró en contacto con el Eneagrama y la psicología energética y descubrió que su vocación era otra. Se fue formando hasta convertirse en terapeuta en psicología energética y formadora de Eneagrama, completando su formación con el estudio de las ideas santas del Eneagrama a través de la meditación Kuji-in. Al mismo tiempo, se inició en la práctica de Reiki en la Asociación de Servicios Reiki hasta completar el tercer grado del sistema Usui de sanación natural. Una cosa le fue llevando a otra y decidió estudiar haciéndose acompañante en bioneuroemoción mientras tomaba contacto con la práctica de Mindfulness. Viajó a México para seguir estudiando las cinco leyes biológicas. En su afán de búsqueda, se fue a Pekín a estudiar Imei Chinese Medicine, y cuando regresó, sintió que su lugar estaba junto a la bioresonancia. Para poder dedicarse a ello profesionalmente, completó su desarrollo como terapeuta realizando un máster técnico del sistema de biofeedback y bioresonancia, SCIO Eductor. Su paso más reciente en su trayectoria es una diplomatura en criterio homeopático por el Institut Homeopàtic de Catalunya. Su aproximación hacia el ser humano es de forma global, operando en la esfera de los campos físico, mental, emocional y espiritual, y teniendo como propósito la integración y armonización a todos los niveles. Desde su experiencia personal, la sanación se alcanza cuando se consigue vivir en equilibrio a todos los niveles, y no es posible contemplar a una persona solo desde uno de sus planos, dividiéndola en partes, pues no están separados unos de otros, sino interconectados e interactuando continuamente. Cualquier tratamiento, por lo tanto,
tiene que incluir todas las partes que componen al ser humano y la relación entre ellas, además de su relación con el medio que le rodea y con sus congéneres. Somos seres sociales en constante interacción los unos con los otros, complementándose. Y ella tiene claro que es desde ese enfoque como se consigue alcanzar la completa sanación como individuo y como especie. Por ello, colabora a través de talleres y distintas terapias en las que se ha formado. Hola, Carmen, bienvenida al canal Nunca Expansión. Hola. Bueno, no, nos reímos porque la introducción, la presentación la he tenido que repetir varias veces, pero bueno, ahí queda bueno, la información, y luego en tu página web, que se puede aquí ver, pues estás formada en muchas cuestiones y tienes esa visión completa del ser humano, así que bueno, muchas gracias también por estar aquí y aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, Nunca, por invitarme. Luego ya tú vas completando con buena pronunciación todo aquello que has estudiado y por lo cual te iré preguntando. Pues bueno, antes que nos cuentes y compartas pues todo lo que haces y cómo colaboras, cuéntanos esa trayectoria, esos viajes que has ido haciendo y cómo empezaste a sentir que tenías que formarte y tener esa visión más completa del ser humano que habitualmente se tiene. Bueno, pues realmente fueron cosas que me fueron sucediendo, ¿no? Nada estaba planeado ni nunca he sabido el siguiente paso, ¿no? En un momento de crisis personal, pues entré en contacto con el Eneagrama a través de Victoria Cadarso. Fui a su consulta y ella me habló del Eneagrama, y la verdad es que en cuanto me lo dijo, pues sentí que tenía que saber, ¿no?, qué era eso, y bueno, pues me apunté al siguiente curso que ella dio de Eneagrama, ¿no? Y la verdad es que me cautivó desde el principio, porque, no sé, me parecía tan todo como un poco mágico, ¿no? El poderme ver retratada, ¿no?, de esa forma, a través de esos eneatipos, ¿no?, que componen el eneagrama de la personalidad. Entonces, bueno, para mí fue importante porque me ayudó a empezar a comprenderme a mí misma y, por lo tanto, también a los demás, ¿no? Empecé, bueno, pues a ver también que todo lo que yo veía afuera, pues en realidad no estaba tan afuera, ¿no? Estaba en mí. Y que, bueno, pues que quizá la forma de poder hacerme consciente de ello, pues era verlo en los demás para luego darme cuenta de que realmente todo eso que veía y no me gustaba, pues estaba en mí. Bueno, sigue estando en mí. No. Pero ese darse cuenta te lleva a autorresponsabilizarte de lo que ves, con lo cual es maravilloso, claro. Pues sí, la verdad que sí, porque cuando nos pasamos el día proyectando y pensando que todo lo que nos pasa es culpa de los demás, pues realmente es una fuente de sufrimiento, ¿no?, para ti mismo. Cuando puedes ver que, claro, todo esto no lo ves de golpe, lo vas descubriendo poco a poco, ¿no? Pues claro, realmente tu vida es más sencilla porque te das cuenta que al estar en ti sí que puedes hacer algo, puedes cambiar tu percepción, ¿no? Con los demás no puedes hacer nada, porque eso es como darnos cabezazos contra la pared, ¿no? De ahí la frustración de tantas personas, ¿no? Claro, lo que pasa es que realmente la mayoría de nosotros nos pasamos gran parte de nuestra vida queriendo cambiar a los demás. O sea, queremos, es algo muy curioso, porque queremos ser felices cambiando a los demás para que sean como nosotros queremos que sean, ¿no? Y claro, eso es complicadísimo, por no decir que es imposible. Claro. Porque nadie cambia si no desea realmente cambiar, ¿no? Pero claro, ahí se produce esa lucha con nosotros mismos, ¿no? Que queremos cambiar a los demás, queremos cambiarlos. ¿Por qué? Porque no estamos mirando en la dirección adecuada, ¿no? Cuando podemos cambiar el foco y mirar para adentro, hacia nosotros,
Entonces podemos darnos cuenta de qué es lo que hacemos que podemos mejorar, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí empieza, ¿no? Empieza como otra vida. Sí, claro, la responsabilidad de ocuparte sin echar la culpa a los demás. Porque luego además se da la paradoja de que si se intenta cambiar a los demás, pero hay gente que te va a intentar cambiar a ti. Con lo cual, nunca, al final todo es trabajo, por decirlo así, individual y autoobservación. Sí. Sí, sí. No, pero es verdad que es un trabajo individual y de autoobservación, pero claro, también necesitamos a los demás para que nos reflejen todo eso que necesitamos aprender. Sí, al final, como suelo decir, la vida es un viaje individual, pero está hermosamente unido y al final todos colaboramos con todos. Cuéntanos un poco qué es el Eneagrama. Bueno, el Eneagrama de la personalidad es el estudio de las distintas personalidades a través de 9 eneatipos básicos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando das esta definición, pues mucha gente lo que piensa es que estás encasillando, ¿no?, a las personas. Pero lejos de encasillar a las personas, vamos, como yo lo veo, es un camino de desarrollo personal. Porque a través de ver cómo evolucionan, cómo actúan estas personalidades, sus rasgos típicos, y en el caso mío, que yo he estudiado el de Risso-Hudson, y hay niveles también de desarrollo, pues claro, te puedes ver ahí moviéndote, ¿no?, en esos niveles, y puedes darte cuenta de qué personalidad es en la que tú encajas, ¿no? Con lo cual, pues claro, tienes una parte del trabajo hecha, ¿no? Porque ya es como de repente tener el patrón tuyo, ¿no? Luego es verdad que claro, intervienen más factores, ¿no?, que hacen que no todas las personas que se identifican con el mismo eneatipo pues sean iguales, ¿no? Pero bueno, es un camino muy potente para descubrirte y descubrir a los demás, porque te ayuda a comprenderte a ti, también a comprender a los otros, ¿no? O sea, tú actúas como lo haces por una serie de motivaciones, pero los demás también actúan como lo hacen porque tienen sus propias motivaciones, ¿no? Y es un poco como eso que dicen que la cabra tira al monte, ¿no? Pues a ver, si te identificas con un eneatipo, ya sabes a dónde va a tirar tu eneatipo, ¿no? ¿Cuáles son, pues, esas señales que te hacen darte cuenta, pues, que tienes que salir de ahí rápidamente? Lo he escuchado, vamos, varias veces, no lo he estudiado, pero vamos, que se suele hablar bastante del eneatipo y obviamente muchas personas colaboran desde esa cuestión. ¿Tú también en tus encuentros individuales, terapias y demás, lo pones en práctica también? A ver, yo no es que ponga el eneagrama en práctica así específicamente. Lo que pasa que, bueno, sí que tengo esa formación, y cuando conozco a una persona, pues vas viendo rasgos. Entonces, no es que estés pensando qué eneatipo es, ¿no? Pero te vas dando cuenta por su manera de actuar, y bueno, pues luego si le preguntas, ¿no?, cuál es, por qué hace las cosas, pues entonces ya te vas dando cuenta, lo vas identificando, ¿no? Entonces, eso te ayuda a ver, pues eso, en que cada uno tendemos a hacer unas cosas y a engancharnos en determinadas pautas, ¿no? Y entonces, pues claro, es más fácil, porque vas a saber en qué se va a enganchar la persona, y el abordaje, pues es más rápido, ¿no? Te puedes ayudar, o sea, más rápido. Como terapeuta es interesante tener esa formación e información. Pues sí. Como terapeuta y como no terapeuta también. Sí. Como no terapeutas, todos los que estéis interesados. Y a ti en particular como terapeuta, pues sabes que te viene, o sea, es una buena herramienta. Porque en tu página web, que aquí podéis ver abajo, que es Teyolia, sanación natural, que por lo que se puede leer en tu web, Teyolia significa lo que da vida a la gente, en Nahual, la lengua de los aztecas, porque
Parece ser que tienes una relación muy íntima con lo relacionado con la azteca. Sí, pues al final sí, desde que era pequeña mi padre viajaba allí, traía cosas, ¿no? Pues nos traía regalos y bueno, como pone en mi página web, todavía conservo en mi casa he puesto el calendario azteca, ¿no? De aquellos años. Y al final sí, la vida me ha llevado allí varias veces y tengo bastantes amigas mexicanas. Entonces sí, me siento, no sé por qué, pero siempre me he sentido atraída. En tu página web, bueno, se puede ver que haces varias terapias como bioresonancia, quantum, esquío. Vamos a profundizar en esta terapia en concreto para que también conozcan cómo colaboras con esta terapia. Bueno, esta terapia se hace a través de un dispositivo que lleva unos sensores que se conectan en las muñecas, en los tobillos y en la cabeza de la persona que va a recibir la terapia. Y a través de es un cacharrito pequeño, que es un transductor que va conectado al ordenador, donde está el software, el programa informático, que traduce todos esos. Lo que vas haciendo es leer el campo electromagnético de la persona, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí puedes detectar los desequilibrios que tiene la persona y se pueden tratar también. Sea que es un buen diagnosticador para empezar a tratar algunas Bueno, cuestiones. realmente no es un método de diagnóstico, hay que aclarar eso, porque las mediciones que hace son de probabilidades. Entonces, lo que podemos medir son las tendencias que parecen más probables en ese momento, en la persona, ¿no? Entonces, no, realmente no es un método diagnóstico, pero sí es verdad que como lo que está leyendo es el campo de la persona, a través de sus valores eléctricos, pues, y magnéticos, pues sí es verdad que podemos ver cosas que todavía no se han materializado en el cuerpo físico y que se pueden neutralizar antes de que se manifiesten, ¿no? O sea que aunque no sea método de diagnóstico, sí es un método orientativo para ver esas señales. O sea, Sí, te orienta y luego, bueno, pues tiene un montón de tratamientos, de opciones, ¿no? Desde hacer una acupuntura sin poner una sola aguja, de tratarlo, equilibrar los chakras, limpiar el aura. Luego, bueno, pues puedes dar información sobre un tejido que está funcionando mal, ¿no? Que no está funcionando correctamente, pues devolverle la información para que funcione como debe, ¿no? Entonces, bueno, tiene muchas posibilidades, también tiene tratamientos emocionales, ¿no? Donde podemos, pues, a veces esos trastornos emocionales es porque el cuerpo no está produciendo los neuropéptidos o neurotransmisores que necesitaría la persona para encontrarse bien, ¿no? Entonces, a través del dispositivo también podemos cambiar esta producción para que se generen otro tipo de emociones, ¿no? Por ejemplo, una persona que está deprimida, pues a lo mejor lo que no está pudiendo segregar es serotonina. Entonces lo que hacemos es poner atento a su cuerpo, a la serotonina, o si no la está pudiendo fabricar, producir, pues ver si es a lo mejor pues por un problema intestinal, ¿no? La mayor parte de la serotonina pues se segrega en el intestino, o si es un problema más de tipo neurológico, ¿no? Y entonces ahí podríamos corregir para que la persona pudiese segregarla, lógicamente se va a encontrar mejor. ¿Cuántos años llevas como terapeuta? ¿Cuántos años llevo? Pues yo creo que 3 o 4, 4. Sea que ese cambio de todo lo que habías estudiado, que
Bueno, que habías estado licenciada en económicas. ¿Fue el cambio fue hace 3 o 4 años cuando empezaste a o Bueno, sea, yo más llevo tarde? al principio empecé, compaginaba las dos cosas, ¿no? Pero claro, era una locura. Entonces enseguida ya tuve claro que quería seguir estudiando y profundizando. Entonces dejé de trabajar y me dediqué más a estudiar, ¿no? Más en profundidad. Y después ya decidí, claro, al principio empiezas, cuando empiezas a estudiar empiezas un poco como de bromas, ¿no? Con las amigas, ¿no? Con la familia. Y luego, bueno, pues ya me di cuenta que realmente me gustaba y bueno, pues que realmente había mucha gente que me decía eso, que bueno, que la terapia que yo le había hecho, pues que le había ido bien y que había mejorado mucho y entonces, bueno, pues eso me dio ánimos, ¿no? Para decidirme a hacerlo ya de una forma profesional. Sí, se empieza así, como quien no quiere la cosa habitualmente, empiezas a ver resultados y la vida te pone de manifiesto que por ahí va tu camino. ¿Llevaste bien ese cambio o supuso una lucha entre mente e interior o lo llevaste de forma natural, te adaptaste bien? ¿Cómo lo viviste? Bueno, siempre hay un poco de todo, ¿no? Tú quieres, pero para mí sí era importante como el criar a mis hijas, ¿no? El que entonces, digamos que sí era importante estar aquí con ellas, poder disfrutar las tardes, porque bueno, los niños se pasan casi todo el día en el colegio hoy en día, ¿no? Entonces, el poder estar con ellas por las tardes, compartir, bueno, pues los deberes, que me contaran lo que les había pasado en el colegio, ¿no? Porque al fin y al cabo son las cosas que eran importantes para ellas. Y eso, pues sí, eso sí me hacía bueno, frenarme, ¿no? Porque no quería perderme eso. Pero bueno, cuando ya fueron más mayorcitas, que ya ves que ya, bueno, no te necesitan tanto según, ¿no? Porque la adolescencia es una edad también un poco complicada. Pero bueno, cuando ya fueron más mayores, pues entonces ya fue cuando dije, bueno, ahora ya me necesitan muchísimo menos y ahora ya sí que puedo hacer esto, ¿no? En tu web, que podéis ver aquí abajo la web, también se puede leer que haces Reiki. Sí, alguna persona quiere, pues también doy Reiki. Sí, la verdad es que desde que empecé, desde que me inicié con una amiga mía, pues sí que lo he usado. Al principio muchísimo, muchísimo. Luego, claro, vas conociendo otras técnicas, otras herramientas y entonces vas compaginando, ¿no? Pero sí es verdad que cuando empecé, y bueno, fue una herramienta muy, muy importante para mí. Y sí que lo sigo haciendo porque me gusta. ¿Lo puedes practicar a distancia? Es decir, porque muchas personas, compañeros, como a mí me gusta decir, que ven este programa, son de América. ¿Alguna persona de América de forma online puede ponerse en contacto contigo y haces terapias también vía online? Claro, el Reiki se puede enviar a distancia, incluso se puede programar para enviar a distancia, ¿no? Y yo, uf, hago intercambio pues con bastantes compañeras, ¿no? Que conocí aquí en Madrid, pero que luego, bueno, pues se fueron a vivir a otras provincias y claro, sí, hacemos intercambio. Cuando alguna está un poco así, por favor, mándame un poquito de Reiki, ¿no? Y por supuesto que se puede hacer. Y en cuanto a la biorresonancia también. Se puede hacer la terapia a distancia y funciona igual de bien. Sí, quería que lo pusieras de manifiesto para que quienes nos escucháis del otro lado del charco, como se suele decir, pues sepáis que también está esta opción con la compañera. Y bueno, aquí podéis ver su página web que hay información. Aquí en tu web se ve que haces talleres y uno de ellos se llama Las 7 leyes del universo.
Te invito a que cuentes brevemente esas siete leyes o des alguna pincelada de ese taller. Bueno, una pincelada. Sí. Porque si te metes me acabas, ¿no? Bueno, pues el conocimiento de las siete leyes del universo también llegó por casualidad, ¿no? Y realmente lo importante del conocimiento de las leyes es saber que siempre estamos sujetos a ellas. Lo que pasa que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento, ¿no? Igual que las leyes civiles. Lo que pasa que bueno, cuando nosotros conocemos las leyes, pues podemos fluir en la vida. Y cuando las desconocemos, pues sufrimos más realmente, ¿no? Porque nos empecinamos en hacer cosas que no son para nosotros y bueno, y seguimos siempre en ese camino de querer cambiar a los demás, ¿no? En vez de cambiar nosotros. Y bueno, las leyes del universo te dan esta perspectiva, ¿no? Que a través de su conocimiento tú puedes ir evolucionando, ir comprobándolas. No es una enseñanza para que tú te lo creas, no, es una enseñanza para que tú la verifiques. Es Pero que bueno, como el eneagrama, ¿no? O sea, no es algo para que tú te creas a pies juntillas, sino son cosas que luego tú vas a verificar en tu vida, en la experiencia. Y entonces eso te va a ir dando la sabiduría que realmente, bueno, pues es lo que venimos a aprender en la vida, ¿no? A ser más sabios cada vez. y fundamental eso que dices, obviamente, que siempre invito a ellos los encuentros, no dar nada por hecho, sino indagar, profundizar, investigar y descubrir y sobre todo experimentarlo, claro. Claro, además, herramientas de desarrollo personal hay muchas. Y no todas le vienen bien a todo el mundo en todo momento, ¿no? Quizá en cada momento las personas nos sentimos más atraídas por una de ellas, pues porque es lo que necesitamos en ese momento. Claro. Después cambian, ¿no? A lo mejor conoces otra cosa y en ese momento también te vale, ¿no? Es lo que necesitas. Por Claro. eso ha llegado a ti. Entonces, no soy de las que piensan esto es lo mejor, ¿no? Esto no. En cada momento, pues puede que necesites una herramienta diferente y todo está bien. Sin apego a ninguna en concreto, pero valorando lo que te enriquece y tú sabes que tiene sentido. Sí, esa es una de las razones también por las que está el canal Nunca Expansión, para hablar con distintos compañeros, compañeras, que vais haciendo distintas cosas, colaborando desde vuestra experiencia y desde vuestra formación, y ya cada uno lo que va percibiendo sentido, pues se puede indagar y ponerse en contacto con vosotros. Y bueno, es una forma también de colaborar entre todos, que como te he dicho antes, siento que es un momento para ello. Claro, además, si te fijas, al final todas llevan al mismo sitio, ¿no? O sea que realmente son herramientas, pero al final digamos que la meta o el objetivo, ¿no? Pues es el mismo, El que es, autoconocimiento. sí, es el autoconocimiento, el ir evolucionando y el poder ser realmente más sabio, ¿no? Cada día que pasa. Porque al final la sabiduría solamente se adquiere con la experiencia propia, no con la experiencia del de al lado. Y esa sabiduría pues te lleva a lo que hemos comentado con alguna pincelada. Responsabilizarse uno, dejar de echar la culpa a lo externo, a las circunstancias, salirse del rol de víctima y, como a mí me gusta decir, ver que todo es una oportunidad de observación, aprendizaje y de... Pues sí, ahí te llevan las siete leyes, a ver que todo es una oportunidad. Que cada situación difícil que te presenta la vida es una oportunidad para salirte de tu caja, ¿no? De tu zona de confort y poder crecer. En realidad, es como una planta que tienes en una maceta y ya en esa maceta ya no puede crecer más, ¿no? Y si quieres que esa planta crezca más, pues tienes que pasarla a una maceta más grande, porque si no, no puede, ya dio de sí todo lo que pudo ahí. Pues eso nos pasa a nosotros, que si no salimos de nuestra zona de confort, de nuestra pequeña caja, pues estamos siempre en el mismo sitio.
Entonces, tenemos que ver que cada conflicto que aparece en nuestra vida es una oportunidad para expandirnos. Me parece muy bueno el ejemplo que pones de la maceta, porque invita a observar varias cosas. Una, no es que no puedas crecer más, sino que hay que salirse de la maceta que te está limitando. Con lo cual, me parece una invitación a observar que puedes crecer más, por decirlo así, salirte de esa maceta que te limita, que pueden ser creencias, etc. Limitadas creencias, observaciones limitadas, para cambiar de maceta, por decirlo así, y expandirte. O sea, me parece muy, muy bueno el ejemplo. Luego te puedes trasplantar a la propia naturaleza en la cual ya no hay maceta, pero eso es otra cuestión. Bueno, eso ya es lo más. También en tu web está el taller La magia de las palabras. Profundicemos en ello, porque las palabras tienen un gran poder. De hecho, cuando hacía el taller de creencias limitantes, aparte de hablar de determinadas creencias, invitaba a transformar determinadas palabras por el concepto que se tiene de ellas y por la carga emocional y de baja vibración que se tiene con ellas. Invitaba, por ejemplo, a cambiar la palabra problemas por circunstancias, como todo, verlo todo como una oportunidad, más que como un problema y quedarse ahí. Cuéntanos el poder de las palabras, la magia de las palabras. Bueno, es que coincido plenamente contigo. Las palabras tienen una carga muy importante, ¿no? Entonces, muchas veces no somos conscientes de cómo hablamos. Y cómo hablamos, no solamente a los demás, sino cómo nos hablamos a nosotros mismos. Entonces, en ese diálogo que tenemos con nosotros mismos, pues nos damos cuenta de cómo nos vamos limitando. Entonces, como tú has dicho, con la palabra problema, pero por ejemplo, cuando algo tenemos que aprender algo, ¿no? Y decimos, ¡ay, qué difícil! Pues realmente nos estamos limitando ahí, ¿no? Claro. Entonces, podemos cambiarlo por decir, bueno, no es fácil, pero puedo hacerlo. Por ejemplo. Entonces, claro, al final lo que resuena cuando hablas es la palabra en sí. Si yo digo qué difícil, lo que me queda es el difícil. Claro, entonces ya lo veo cuesta arriba. Pero si yo digo, bueno, no es fácil, la palabra que acaba resonando es fácil. Entonces ya lo veo como algo posible, ¿no? Entonces, claro, las palabras son súper importantes. Entonces, tenemos que ir dándonos cuenta, observándonos, porque al final, bueno, pues todo nos lleva al mismo sitio, a la autoobservación. Claro. Ver qué palabras predominan en nuestro vocabulario en las distintas situaciones, como tú dices, en vez de problemas, pues son experiencias, son situaciones, son oportunidades, ¿no? Entonces, claro, si nosotros vamos cambiando esas palabras, cuando yo oigo la palabra problema, es que se me viene el mundo encima. Tengo un problema, ¿no? O sea, sin embargo, si yo digo, bueno, se me ha presentado una situación que todavía no sé cómo voy a resolver, ¿no? O que no va a ser fácil. Claro, yo cambio. Ahí lo que me queda es situación y fácil. Entonces va a ser mucho más fácil que mi cerebro se ponga a trabajar a favor que no en contra. Entonces, en ese taller, lo que se trata de ver es qué palabras son más habituales y esos procesos que se producen en nuestra mente, ¿no? En nuestro cerebro, cuando escucha las palabras que nos decimos. Y lo mismo las que nos dicen los demás, ¿no? O cuando le decimos algo a alguien, o lo que nos han ido diciendo, ¿no? Que han sido como conjuros, ¿no? Sí. Tú nunca llegarás a ser nada, ¿no? Claro, y entonces tú ya te lo crees y ahí te quedó, ¿no? Entonces hay que ver qué palabras son las que tienen esa fuerza, ¿no? Y para ir desmontándolas, porque hay palabras que las tenemos muy grabadas, cada persona las suyas, ¿no? Entonces poder salir de ahí, ver el significado real que tienen y además el particular.
para nosotros, para poder observarlo. Entonces está muy bien porque claro, vas viendo qué vocabulario utilizas, ¿no? Y ahí pues te puedes ver cómo tú te ves a ti mismo. Es otra manera también de descubrirte. ¿Ese taller se puede, o sea, está también de forma online para descargar o cómo lo planteas? Ahora este taller en concreto no lo estoy haciendo, pero sí, se puede hacer online también. Se puede hacer. A mí me gusta más presencial, ¿no? Sí. Pero porque, bueno, la energía que se mueve, pero bueno, es verdad que desde que ha pasado todo esto, pues no queda más manera que hacer las cosas online, porque sí, es como una imposición, ¿no? Esperemos que poco a poco vayamos recuperando la nueva normalidad y bueno, se puedan ir haciendo cada vez más cosas presenciales. Por otra parte, también, claro, el tema de hacerlo online, pues te permite llegar más lejos, ¿no? Podemos compartir ahora con compañeros de América y de otros lugares, claro. Claro, o incluso de aquí mismo, ¿no? En España o incluso a veces en la misma ciudad. También tiene pues la ventaja que es más cómodo, ¿no? No tienes que desplazarte y todo ese tiempo que empleas en desplazarte, bueno, pues lo puedes utilizar para otra cosa, ¿no? Bueno, tú estás en Madrid y ya haces encuentros presenciales también, ¿verdad? De forma individual se puede ir a verte. Sí, sí, concretando un encuentro, escribiéndote al email y poniéndose en contacto contigo, se puede organizar un encuentro ya presencial. Sí, sí, ya hace tiempo. Sí. Estás en Madrid, en Pozuelo, ¿verdad? Bueno, atiendo en Pozuelo y en Majadahonda. Genial. Y vía online, a quien así lo quiera de cualquier lugar. Sí. Pues como me parece muy interesante, y es muy interesante, cuando hacía el taller de creencias limitantes lo abordaba, porque aparte de hablar de otro tipo de creencias, la palabra tiene un gran poder. Vamos a mencionar dos o tres palabras para que quienes nos escuchan reflexionen e indaguen. Una que he dicho es la palabra, la invitación, siempre es una invitación. Cambiar la palabra problema por circunstancia, o tú decías oportunidad o cualquier otra. Pero no porque sí, sino observar cuando decís la palabra problema con qué carga energética lo decís. Como habitualmente, salvo excepción, pues suele decir como víctima de las circunstancias, te haces pequeñito. Entonces la invitación es a ir más allá. Circunstancias, oportunidad, experiencia. Esa es una. Comparte tú alguna palabra, así quienes nos escuchan van indagando. ¿Alguna palabra para cambiar? Sí, una invitación para que observen. Pues a mí una de las que más me gusta cambiar es la palabra difícil, ¿no? Difícil por fácil. No es fácil o no es tan fácil, pero... Y otra que también me parece muy necesaria es la de tengo que, ¿no? Por la obligación, claro. Por un quiero. Quiero, ¿no? Porque realmente el tengo que es algo que te frena porque es como una obligación, ¿no? Y en realidad al final a nadie nos gusta hacer las cosas por obligación. Sin embargo, el quiero te invita ya a la acción, ¿no? Porque es algo que tú deseas hacer y ya te produce motivación. El origen del placer es distinto, claro. Sí, entonces, bueno, yo esa sería también de las que quitaría del mapa. Tengo que... Pues está muy bien. Y observar sobre todo cómo sentís, quienes nos estáis escuchando, cuando os descubrís con esas palabras, con esa carga energética. Claro. Bueno, estos son algunos ejemplos. Cuando alguien me dice voy poco a poco, siempre respondo, bueno, todo paso a paso, como digo. No, pero bueno, sí. Yo no digo, no, me sale de forma natural decir, bueno, paso a paso, mejor más que poco a poco. Porque, sí, porque paso a paso vas avanzando.
el poco a poco es como que no acaba de llegar, ¿no? Sí, en algún nivel hay identificación con... Y además en el paso a paso es ir consiguiendo metas, ¿no? Pequeñas metas. Entonces, sí, es mucho más, más motivadora. Estoy viendo tu página y me parece magnífico el título de este taller que voy a mencionar y que vas a profundizar, que se llama Convivir con la incertidumbre. Me parece maravilloso porque muchas veces lo digo en los encuentros que hago, aprender a navegar por la incertidumbre. Cuéntanos sobre convivir con la incertidumbre. ¿Cómo se puede convivir con la incertidumbre? Convivimos constantemente. Lo que pasa es que no lo sabemos. Entonces se trata más de descubrir realmente eso, ¿no? El que vivir en el ahora nos permite tener certidumbres, ¿no? Y ser conscientes de lo que realmente son certidumbres en nuestra vida y lo que no lo son. Entonces es tomar conciencia y darnos cuenta, porque tenemos una falsa sensación de que controlamos. Y realmente no es así. Entonces trata más de hacernos conscientes de eso para vivir cada vez más en el presente. Lo que nos produce incertidumbre es estar todo el día en el futuro. Cuando podemos venir al presente, tenemos certidumbres, ¿no? Y en el futuro, pues, ¿quién sabe? Pueden pasar tantas cosas. Como no existe, solo es una lucubración, pues ahí están todas las certidumbres. Cuando creáis que controláis, solo pensar que hace un tiempecillo ha llegado un bichillo y del control que se creía tener se ha demostrado que nada de nada. Pero sin embargo, por esa incertidumbre se puede navegar conscientes de que desde el presente, que es lo único que existe, conectar con esa seguridad del momento presente, esa certidumbre, esa claridad y ahí está. Pero bueno, comprobarlo, si es que solo ahí está la comprobación. ¿Cómo en verdad se controla algo? Y aquello que puedes controlar... ¿lo controlas realmente? ¿Hasta qué punto lo controlas? Pues sí, yo creo que toda esta situación que estamos viviendo, pues una de las grandes lecciones es esa, ¿no? Es que realmente no controlamos y que tenemos que vivir en el presente. Es una de las grandes enseñanzas, ¿no? Que nos trae el mirar para adentro y vivir en el presente y no estar todo el tiempo proyectando fuera en lo que va a ser o en lo que va a dejar de ser. ¿Cómo llevas tú esta etapa de transformaciones, de llamado confinamiento y demás? ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, pues la verdad es que he pasado por muchos momentos, ¿no? Porque como ha sido tan largo, aunque el confinamiento en casa fueron 3 meses, ¿no? Que fue lo más difícil, pero teníamos quizá a lo mejor la falsa creencia que como que pasaban esos meses y ya íbamos a volver a lo de antes, ¿no? Y sin embargo no vamos a volver nunca a lo de antes, porque nunca va a ser como antes. La verdad es que también me ha servido para mirar para adentro, y porque el confinamiento es estar contigo mismo, ¿no? Para ver que a veces las personas que tienes más cercanas a veces son a las que menos conoces, ¿no? O te estás perdiendo cosas que son importantes. Entonces, el ponerte juntos, pues te permite darte cuenta de las cosas importantes que hay en tu vida. Y el mirar para adentro, claro, pues te permite también evolucionar, que realmente pues es a lo que venimos, ¿no? Entonces, pues bueno, la introspección es necesaria, y toda esta situación
en cierto modo, pues nos lleva a eso, ¿no? A que quizá vivíamos demasiado a la calle, ¿no? Afuera. Y bueno, pues tenemos que también que vivir un poco para adentro, ¿no? Sí, hay que ponerlo por lo menos en equilibrio. Y esa autoobservación siempre tiene sentido que esté ahí, obviamente. La verdad es que a mí siempre me sale decir lo mismo. Para mí, es lo que siento y percibo, es una gran oportunidad, como tú has dicho, de darse cuenta de cosas, ¿no? Cosas que se querían imprescindibles, que te das cuenta que no lo eran tanto. Una autoobservación de cómo te sientes dejando de poder hacer ciertas cosas para ver si tu bienestar dependía de ellas, por ejemplo. Con lo cual, ha sido esos meses y sigue siendo un momento de introspección y de observación que es importante. Y luego, además, para muchos compañeros, compañeras, pues oportunidades de reinventarse en muchos aspectos, que a veces puede ser doloroso, pero puede ser expansivo, si se sabe ver y se sabe vivir. Pues sí, y también una oportunidad también para descubrir nuestros miedos, ¿no? Claro. Porque, claro, esto te pone en una situación donde no tienes ningún control. Entonces ahí pues puedes pararte y ver tus miedos. En vez de seguir corriendo, ¿no? Que era un poco lo que hacíamos antes, correr, una huida hacia adelante, pues pararte y poder ver cuáles son tus miedos, pues para poder aceptarlos y superarlos. Y para superarlos, como dices tú, hay que observarlos, saber que están ahí. Si permanecen ocultos o camuflados, pues siguen estando ahí gobernando. Obviamente se tienen que salir a la luz. O sea que una gran oportunidad siempre la autoobservación. Pues vamos a abrir la sección Preguntas para escuchar, escucharse, en la que te voy a realizar algunas preguntas para que quienes estáis viendo el programa de ahora escuchéis las respuestas de la compañera y además os hagáis esas mismas preguntas vosotros mismos. Los anuncios aquí presentes son colaborativos. Tienen un sentido en su sector, en su área y en su ámbito. Llegar a ser hermoso no toma ningún tiempo. No es la belleza de la piel. Es esa belleza que exalta la verdad. Puedes ser bello al no guardar ningún pensamiento en tu mente. Mantener el pensamiento en tu mente te hace feo, no es hermoso. Cuando no hay pensamiento, la luz interior brilla a través de los poros, haciendo que tú y todo el mundo sean hermosos. Cuando Buda alcanzó la libertad, se volvió tan hermoso, incluso físicamente. Te paso a hacer las preguntas, compañera. Muy bien. ¿Qué es para ti la vida? Uy, la vida. Bueno, la vida pues es el camino, ¿no? El camino que vamos haciendo cada día, ¿no? En el que vamos pues descubriéndonos y descubriendo a los demás también. Y realmente la vida, pues, como decía Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. O sea que a caminar, a vivir. Pues sí. ¿Qué es para ti la muerte? ¿Qué concepto tienes sobre la muerte? La muerte. La muerte es una transformación realmente. El alma no muere, solo muere el cuerpo. Entonces, siempre me choca, ¿no?, que en nuestra sociedad mucha gente no quiera hablar de la muerte. Sí, para muchos. Es como, uy,
Sí, eso da malfario, no hables de la muerte, no. Yo le digo, no, la muerte simplemente es la otra cara de la vida. Entonces, sabemos que nos vamos a morir en algún momento. No sabemos cuándo, pero está seguro que en algún momento nos vamos a morir. Entonces, bueno, yo creo que hay que prepararse en la vida también para la muerte. Y bueno, y quizá es la forma, el desapego más grande, ¿no? La muerte. Entonces, bueno, pues yo creo que es un poco infantil pensar que si no miro la muerte no va a existir, porque está ahí y tenemos que aceptarla. Creo que antes se aceptaba mucho mejor porque se estaba más familiarizado con la muerte. Hoy en día parece como que vas al médico, te pueden curar todo, lo cual no es cierto, porque todos los días se muere gente, ¿no? Y tiene que ser así, porque además mi abuelo siempre decía que si no se mueren los que están aquí, no dejan sitio para los que tienen que venir. Mira, una forma bonita de aceptar con naturalidad esa parte de que todo lo que nace muere, claro. Entonces, bueno, pues yo creo que es algo natural. Natural, que eso no quiere decir que cuando se va un ser querido no te duela. Claro. Claro, hay un dolor. Pero bueno, en realidad, en la mayoría de los españoles, ¿no? Y de los hispanoparlantes que somos católicos, deberíamos casi que alegrarnos porque se supone que vas a un sitio mejor, ¿no? Según la religión, vas a ver a Dios. Entonces, si ya vas a estar con Dios, pues qué mejor cosa te puede pasar, ¿no? Y ahora que mencionas esto, ¿por qué tantas personas religiosas, católicas, que creen en Dios y de alguna forma entienden que lo que muere es el cuerpo, porque luego dicen que van con Dios y incluso desde ciertas experiencias y en Oriente se habla de que se es mucho más que un cuerpo, obviamente, y desde la experiencia también transmito que se es mucho más? Pero ¿por qué muchas personas católicas que practican esa religión tienen ese miedo a la muerte? ¿Por qué crees tú? Porque, como has dicho tú, se cree que se van al cielo. Entonces, ¿de dónde viene? Yo creo que es el miedo es al juicio de uno mismo, ¿no? Cuando llega ese momento, pensar que no has hecho todo lo que podías. Entonces, como creo que el peor juez que existe es uno consigo mismo, ¿no? Pues yo creo que el miedo es ese, pensar que no somos dignos de estar con Dios. Y que entonces, por eso, como se nos ha hablado de un infierno, ¿no? Y de un cielo, de un infierno, pues creo que el miedo es pensar que vaya y que te vayas a ir al infierno. Pero bueno, realmente yo no creo en el infierno. O sea, personalmente no creo en él. Creo que el cielo y el infierno están aquí, en la tierra, y creo también firmemente que nos lo creamos nosotros mismos. Si podemos salir del juicio, pues entonces creo que perderíamos el miedo a la muerte. El fin del juicio, el juicio final, cuando uno deja de juzgarse, se libera de... Bueno, vive de forma liberada, claro. No se juzga, con lo cual no crea el infierno en esta vida, que en esta vida puedes vivirla como un cielo o un infierno, pero como dices tú, al final... Como lo sientas, como lo creas, es uno mismo. Ahí cada uno que indague en sus propias creencias, se las puede cuestionar si quiere, y aparte indagar y experimentar. ¿Qué es para ti vivir conscientemente? Vivir conscientemente, pues es ser capaz de darte cuenta de las cosas. De cuando sucede cualquier cosa, ver tu parte de responsabilidad en esa situación.
y no pensar que tengo mala suerte o la que me ha caído, ¿no? Sino pensar que tú eres copartícipe. Y bueno, pues ser capaz de ver tu parte. ¿Para qué? Pues para aprender e intentar hacerlo mejor la próxima vez, ¿no? Y no para quedarse en la identificación con la culpa de que podía haberlo hecho mejor, porque, como suelo decir, lo has hecho como has sabido y podido, con lo cual deja de juzgarte o de culparte, y tú lo estás diciendo de una forma con la misma invitación, pues aprendes y en la siguiente vez tal vez lo hagas de otra forma. Pero quedarse en la culpa tampoco tiene mucho sentido. Pues no, porque la culpa al final lo que pide es castigo, con lo cual vas a traer más situaciones negativas a tu vida para recibir ese castigo que crees que mereces. Eso es. Entonces yo la culpa no la veo, veo la responsabilidad, ver la parte de responsabilidad que tienes tú en lo que te sucede, pero siempre no para castigarte, sino para ver qué puedo hacer la próxima vez, que pueda hacer diferente. Como decía Einstein, si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes, ¿no? Entonces, pues simplemente para eso, para ir aprendiendo. ¿Cómo cambia la vida cuando uno se empieza a responsabilizar? Y pues no, sí. No culpa, no juzga y además, por amor, también se acepta a sí mismo en todo momento. Y deja de juzgarse también a sí mismo y culparse a sí mismo. Se nota que hoy es el primer día que me he cortado el pelo y me estoy tocando ahí, se me mueve. Pero te queda muy bien. Bueno, muchas gracias. Eso es para que no se apeguéis a nada. Con la melena que tenía hasta casi el ombligo, pues la esencia va más allá de la forma física. Comparte una creencia que ya no tienes y que en su momento sí tenías y con la que te identificabas. Es un ejercicio de autoobservación, tanto para el invitado como para quienes escucháis, y os planteéis qué creencias teníais y ya no tenéis. Con lo cual, las que tenéis también las podéis cuestionar, porque no os dan un sentido de identidad, como habéis comprobado, si descubrís aquellas que teníais y ya no. Pues mira, yo tenía una creencia que me hacía sufrir, ¿no? Y era querer que siempre hubiese paz y armonía y tranquilidad, ¿no? Y realmente, hasta que pude ver que cada situación conflictiva que se planteaba en cada ámbito servía para evolucionar y para poder a veces arreglar cosas que, como nos han acostumbrado también a no decir lo que sentimos y lo que pensamos, pues se van enquistando y se va haciendo como la bola de nieve, ¿no? Entonces siempre tenía necesidad como de aplacar, ¿no? De que hubiese tranquilidad, serenidad, que no hubiese conflicto. Y ahora pues digo, bueno, pues que el conflicto tiene su lado bueno. Entonces pues dejo que suceda, y cuando es algo que no me compete a mí, pues no me meto por medio. Permito que los otros tengan su experiencia y que aprendan de ella. Pero esto es muy difícil, por lo menos a mí no me ha resultado fácil. Bueno, ya lo experimentas, lo cual me alegra muchísimo, porque como suelo decir, estamos todos conectados y la expansión de uno colabora a la expansión de todos. Así que el momento que sea, cuando llega ese darse cuenta, algo de ti se libera, con lo cual, genial, porque como además el amor incondicional abraza a todos en todo momento, con lo cual tampoco es impositivo. Y hay algunos compañeros, compañeras que, bueno, tienen determinadas situaciones que obviamente, si no tienes una visión completa, que habitualmente no se tiene, pues a veces uno no puede meterse. O si os metéis, tendréis esa experiencia y lo comprobáis vosotros mismos. Pero claro, y además muchas veces sales trasquilado encima, o sea que por eso, porque realmente cuando sales trasquilado es lo que te está diciendo el universo, es no tenías que haber entrado aquí, esto no es de tu competencia,
¿no? Porque nos metemos en cosas y no permitimos a veces que los demás tengan sus propias experiencias. Y entonces ahí estamos yendo contra las leyes del universo. Y además, una pregunta que cada uno se puede plantear, ¿voy a ese aparente conflicto, pero voy libre de conflicto? ¿Voy con una vibración distinta a la que me dirijo? ¿Puedo realmente colaborar? ¿O conflicto, si tengo conflicto, voy a añadir más conflicto y voy a seguir alimentando lo mismo? Bueno, a veces también es que no te gusta el conflicto porque te está despertando tus conflictos internos, ¿no? Y entonces, claro, como no quieres tocarlos, hay ahí la pupa, no quiero verla, pues entonces también vas aplacando, ¿no? Para no contactar tú mismo con eso, con esa energía. Claro. Entonces, bueno, pues al final también te tienes que permitir contactar con esa energía y ver que los conflictos no son necesariamente malos, que eso es un poco lo que nos han hecho creer, pero que todo lo contrario, es que si no, ¿cómo solucionas las cosas a veces? Si siempre nos han educado en, bueno, cállate, mejor no sé qué, mejor no lo digas, mejor no tal, ¿no? Pues llega un momento que, claro, cuando no salen las cosas, pues cuando salen a veces explotan, salen todas de golpe. Claro. Entonces el conflicto, sí, pues es la mejor manera de que eso no suceda. La invitación es que ese llamado conflicto o esa observación pues sea llevada lo más conscientemente posible, no hacerse víctima de ello, pero obviamente como dices tú, si se hace bola y estás años callándote y sintiendo que te estás sometiendo o que te someten, eso tampoco es sano. Obviamente hay que afrontarlo, hay que vivirlo, hay que expresarlo. Y obviamente, de hecho, es que es lo más natural es compartir lo que uno siente sin buscar enemigos, ni rivales, ni culpables. Pero obviamente expresar lo que sientes es lo más sano y natural del mundo. Pues sí, la verdad es que sí. Comparte tres cosas que sientas como verdad. Tres cosas que sienta como verdad. Pues tres cosas que sienta como verdad, pues creo que la primera es que nadie escarmienta en cabeza ajena, que las lecciones las aprendemos por nosotros mismos y que por mucho que le digas al otro no, que esto así, hasta que no la experimenta, pues no adquiere la sabiduría que te da la experiencia, ¿no? Y tres, no sabría decirte, a ver. ¿Puedes decir alguna ley universal, si crees en ella? ¿Te sientes como verdad? Bueno, sí, como verdad, pues la ley de la correspondencia, ¿no? Que al final, aunque es una ley un poco polémica, pues tenemos lo que nos corresponde. Y a veces se malinterpreta, ¿no? Porque se interpreta como un castigo, pero no es un castigo, es simplemente, bueno, pues que recibes lo que das. Entonces es un poco para que veas lo que estás recibiendo y así te das cuenta de lo que estás dando. Bueno, de ahí se puede sacar la autoobservación, la responsabilidad y la invitación que siempre hago, vibrar alto. Sí. Y una tercera, si te viene. Una tercera. Bueno, pues una tercera, pues que realmente nuestra vida es que vivir consiste en ser cada vez más consciente de nosotros mismos. Y que, bueno, lo que tenemos que aprender es amarnos y amar a los demás, pero que el amor a los demás pasa primero por el amor a nosotros mismos, que si no sabemos querernos, no podemos saber querer a los demás. Emanas lo que experimentas internamente, claro. Si te amas, emanarás amor. Pues y el amor pasa también por aceptar
esas noches oscuras del alma o ese dolor o esos duelos sin quedarte ahí identificado, pero aceptando que esos momentos pueden pasar y amándote también, que es lo que hemos dicho, que tampoco hay que ser autoexigentes de no tengo que sentir esto o lo otro, ¿no? Lo que sientas está bien, gestiónalo, acéptalo, abrázalo, pásalo, pero obviamente no te quedes ahí enganchado, claro. ¿Qué cambiarías de la vida? Uy, pues yo creo que nada, así directamente. Me parece estupendo. Sí, porque es que realmente si nos ponemos a cambiar, le estamos como enmendando la plana a Dios, ¿no? Entonces, claro, y además, ¿desde dónde estarías diciendo que cambiarías algo? ¿Desde qué claro, perspectiva? Desde la soberbia. Yo sé cómo tiene que ser, ¿no? Entonces no cambiaría nada. Realmente la vida es así porque es la manera que tenemos que de aprender y de evolucionar. Y entonces lo que tenemos que aprender es a vivir en la vida. Una pregunta, que esta es la primera vez que se la hago a un invitado, así que escuchar atentamente para responderos a vosotros mismos también. Una virtud que tengas. Una virtud. Pues bueno, es que tengo muchas. Bueno. Claro. Una virtud, pues que soy una persona comprometida. Cuando me comprometo, es en firme. Gracias por ponerla de manifiesto. Y cada uno que se responda. ¿Para qué? Para que os valoréis. Que el poder que cada uno tiene es inmenso. Así que a vibrar alto. ¿Qué es para ti el ser humano? El ser humano. Bueno, el ser humano realmente no sabría, creo que no. Bueno, andamos siempre en busca de nosotros mismos, ¿no? Entonces, definir el ser humano es algo complicado. Nosotros venimos y venimos con una conciencia y lo que tenemos es que ir ampliándola. Porque es la responsabilidad que tenemos. Entonces, no venimos a vegetar como las plantas, ¿no? Sino que venimos a algo más, que es a evolucionar y a recorrer el camino hacia atrás, descubriendo realmente quiénes somos. Y la última pregunta. ¿Qué es para ti la divinidad o, si usas el término Dios, pues Dios? ¿Qué es para ti Dios? Dios, pues Dios es todas las cosas realmente, porque Dios está en todas partes. Lo único es que a veces no somos capaces de verlo. Pero Dios somos nosotros, Dios es todo. Todo lo que hay en el universo es Dios, porque Él lo ha creado todo. Pues muchas gracias, Carmen, por este compartir en el canal Nunca Expansión. Pues nada, muchas gracias a ti, Nunca, por este rato tan agradable y por la oportunidad de venir a tu canal. Sí, bueno, una alegría. Reitero mi gratitud por que al haberme puesto en contacto contigo hayas aceptado. Aquí podéis ver su web y sus redes sociales. Y si quieres compartir algunas palabras más antes de despedirnos. Bueno, pues nada, quiero darte las gracias de nuevo a ti. Y bueno, y a todo el mundo que lo ve y hace posible, ¿no? Que esto siga en marcha.
Y bueno, pues nada, dar mucho ánimo en esta situación que estamos, porque todavía hay mucha gente que lo está pasando mal. Y bueno, pues pensar que nada es para siempre y que todo evoluciona. Y nada más, volver a darte las gracias a ti y a los oyentes. Muchas gracias. Una alegría compartir este ratito. Como tú has dicho, y así se experimenta, pues agradable, fluido, natural. Y bueno, compañeros, compañeras, pues el miércoles que viene vuelve a haber otra entrevista, que ya sabéis es más bien un compartir, para que sigáis conociendo a compañeros, compañeras que colaboran y que transmiten palabras y experiencias interesantes a escuchar, para que sigáis escuchándoos a vosotros mismos a través de los compañeros y, como siempre digo, conectar con vuestra versión expandida, vibrar alto, que la asistencia lo agradece. Gracias y hasta la semana que viene. Gracias. Adiós. Nunc realiza eventos para colaborar directamente con su presencia, energía, palabra y silencio desde un estado consciencial unificado con lo divino, facilitando la expansión consciencial individual para que ello transforme la consciencia colectiva. Nunc unifica lo terrenal, lo celestial y lo divino. Pies en la tierra, corazón en lo celestial, conciencia en lo divino. En Nunca Expansión se permanece con respeto, aceptando toda forma de ver la vida, colaborando con ello en mantener encuentros de alta vibración. No necesariamente se percibe sentido en todo lo que se escucha. A cada uno le toca discernir, escuchar, investigar y experimentar.